10 de la mañana con 2 minutos, estamos aquí en Radio Chabúa, en la verdad que se ha dicho. Habíamos anunciado en el comienzo del programa que íbamos a estar charlando con gente que está trabajando, que está brindando información, que está recabando información sobre lo que es la fibromialgia, cómo afecta y quiénes afectan, y precisamente quienes están trabajando en este grupo son personas afectadas por este tema. Y sobre esto hay poca información. Nosotros en el fin de semana tratamos de buscar material, como decimos, ¿no? Y nos encontramos con una realidad que es bastante compleja. Y estamos con una de las integrantes de este grupo que está trabajando aquí en Cotillú, con Rosana Soria, quien recibimos y le damos de buen día. Bienvenida. ¿Qué es la fibromialgia? Más que es, ¿cómo se siente? ¿Cómo afecta a la persona? Es un problema grave. El sitio de la fibromialgia es un dolor psicológico que te afecta a todos. En realidad, esto dice que te afecta a los puntos blandos del cuerpo: hombros, pecos, tendones, todo eso. Pero la realidad es que te afecta a todos: todo, la espalda, la rodilla, la cabeza, la cabeza, el ámbito. ¿Cuándo se sentó un momento? ¿Cómo se sintió? Y a mí, yo te hablo de mi vida, ahora siempre se tenía dolores. Siempre en contra. Siempre en contra. Desde la crisis siempre tuve dolores musculares. Estuve internada cuando ya bebé, que no sabía en qué era. Después de ahí, bueno, me mejoré, salí del hospital. Y desde luego, toda la vida tuve que intentar hacer ejercicio en la escuela. Donde puedo tener un atendimiento sacar con los dolores que se tienen. Al crecer, bueno, seguí sintiendo dolores, pero claro, siempre era o por los demás horarios o por que era muy fuerte el trabajo que hacía, estaba comiendo de paso, se me salió de la trabajo de la construcción. Estoy trabajando pero también trabajaba con la dinamizadora. Entonces, hacía un trabajo tan fuerte que me enfadaba, que era porque empecé con dolores en la espalda. Estaba 15 días trabajando, 15 días en mi casa, empecé con varios insultables. Después, como el médico ya no sabía qué darme, me dice: quizás tenga fibromialgia. Y ahí, después me estacioné con el cambio aquí, con la enfermedad, no sabía qué existía, no sabía nada. Y me fui personalmente a una clínica manteniendo bastante representante de mi alma. Cuando me dijo así que no tengo mi alma, bueno, me hizo mi caso de enfermería, porque es mi única clínica que tiene de esta enfermedad, porque me dijo, bueno, puede ser de trauma o alguna enfermedad de los huesos o algo por el estilo, pero una enfermedad desconocida, sabes, es que lo permite. Bueno, de ahí, bueno, empecé un tratamiento largo, efectivo, que te mandan a psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, hacer ejercicio. No lo hace lo que puede, porque... ¿De cuándo está con la atención médica? Porque una de las cosas que le diría también, es que porque primero los médicos no suelen determinar a la fibromialgia. Porque los médicos que no lo aceptan como un claro, por eso es carísimo, porque los médicos te dicen que es un dolor, pero si es una enfermedad, pero si es fibromialgia, y ahí te encuentras también, te dicen, como que tienes que sentar en el hospital. Y cuando hay cura, la enfermedad y los médicos en principio, pero lo que se tenía es que después de mi misión de ser misma, y a medida que estoy sintiendo la verdad, me estoy más o menos acomodando, porque también me dice que la misma medicación puede afectar a otras cosas. Se afecta a todo, se afecta a dormir, el estómago,
la persona que se contaba cuando estabas hablando de que cantó con el grupo de la amistad, ¿qué es esa amistad al que era la amistad? ¿Qué es el grupo que ustedes lograron transformar en Pasión 10 en Límico, en la semana, o algo que había hecho? Bueno, sí, un montón de grupos. El grupo, en realidad, es el dominante hasta hace 10 años de Montevideo, con la presidenta Claudia Soto y un montón más. Ellos estaban luchando hasta el paso por el proyecto de la ley, que ahora representa un diputado allá en Montevideo. En conjunto con el doctor Boyle, que es especialista en los dominantes. Y nosotros somos invitados como pacientes. Lo que se hace en realidad es conformar la regional marca como pensando y abarcar todo el país, porque se estima que el 90.000 personas son contribuyentes en un lugar, el 3% de la mundial. Y teniendo en cuenta que esto dificulta enormemente para poder desarrollar cualquier tipo de tareas, cualquier trabajo, ¿ustedes están buscando también la posibilidad de que sea declarado en validez y para obtener alguna pensión o algo eso? Sí, en algunas personas sí, ¿no? Pero en todas las cosas, en mi condición, yo no quiero que empiezan a trabajar. Aunque sea 4 horas, pero que se sienta su salario y que me den una semana también, ¿no? Porque en fin, me daré una breve pendiente, que tenga cierta condición de vida, que pueda que se solvente el brazo, y que se tenga un fin, ¿verdad? No, 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 salió tan lentamente que es bueno y lo empecé a probar, pero todo el discurso son pruebas, entonces, y salen carísimos, salen carísimos. También se está probando que es una medicina alternativa, pero es que las medicinas alternativas de un día, y a través de los clientes salen más de 1000 pesos. Y son caras. ¿Cuántos medicamentos han tirado a los estudios? No hay de después de un tiempo, porque después de un tiempo también las personas se creen que va a decir lo de la edad. Pero con cuántos medicamentos más o menos que se aplican, no sé, pero no lo quiero decir yo, que lo diga vos. ¿Con cuántos medicamentos más o menos se comienza cuando se empieza a tratar que te puede comer? Con los perfiles y con la gente. Lo sabía porque la persona dice, de mucho que me dice, ¿cómo va a ser más una cantidad? Claro, porque la gente es un mejor que diría, bueno, tiene que tomar solo esta medicación en semana. El dermatólogo, por ejemplo, toma una prueba de la línea, que es por ejemplo, con la voz de los residentes, que es el prueba de dermatólogo. Después toma una paracetamol, que es para el estómago, también para la insulina, que es para cubrir el estómago, que es tampoco te cubre. Y ahí tú incluye el psiquiatra. Yo estoy tomando 2 medicamentos más. Después va con el psicólogo, el psicólogo toma 2 medicamentos. Si tienes la psicoterapia, toma 2 medicamentos. Si tienes el psicoterapeuta también. Y todo así, todos los médicos que tienen la siguiente temporada tienen una medicamento en el tiempo. Entonces, terminan sin sombras, pues, terminan los problemas. Y, por ejemplo, que se prueba mucho a veces tratar de ir por lo menos en algún tipo de dolor. ¿Cómo te asustas? ¿Estuvo en un caso concreto de activa de la situación? ¿Te recomendaba? ¿Hay algo recomendado a alguna persona? Sí, no, pues una pastilla, la flecha, el fin, según el de la paciente, porque si la fibromialgia en sí es todo igual que cuando yo estaba viendo el sentido de dolor, pero todo distinto al revés, porque yo tengo el problema de tendón. Y abrí la oficina de ese caliente en la semana porque me sube la presión. Y al hacer ejercicio por la rutina para el cardio, tampoco puedo hacer ejercicio fuerte, grande. He caminado, ahora me mandó la doctora, pero se ve de que la doctora me dice que no camine y empiezan, porque el grande dolor se impide en caminar también. Entonces, en realidad, si nace, no puedo hacer mucho para pasar. ¿Se puede vincular en algún caso la fibromialgia con esa prevalencia que hace poco tiempo se determinó el síndrome de piernas inquietas? También, también, sí. Esto va dentro de la fibromialgia. Está dentro de la fibromialgia. Está dentro de la fibromialgia. Hay un montón de síntomas. ¿Esto tampoco es el síndrome de cáncer? No, esto tampoco es la fibromialgia. Es horrible. Es horrible porque tenía que estar continuamente con la persona que me hace que te ayude a ser un terrorista. Todo el esposo que vive con la fibromialgia. No me olvido de la vida, pero no puedo reconocer que
muchísimas gracias por los minutos y por la información. Muchas gracias. Que tengas mucha suerte ahora el próximo 23 y vamos a estar en comunicación para informar a la audiencia sobre esto. Muchas gracias a todos.